Pablo Parrazina Mona, prisionero de conciencia en Venezuela, protesta contra las políticas de Maduro y víctima de tortura en la estación de policía en Venezuela. Yo escribo una letra para el gobierno de Venezuela para liberar a este prisionero de conciencia. Este es más importante para terminar la tortura y violaciones de libertad de asamblea y oración en Venezuela.